No chuchudao. Bueno. Bueno, pues. La voy a hacer esto. These are rare supplies scavenged from the ruins of the city. ¿Dónde vas? This is some ¿Quién? Really What's outside? ¿Dónde I vas? Hope these will help you. And your dog. Yo ahora mismo estoy en el refugio de los cuervos. ¿El refugio de los cuervos? Sí. Ya sé dónde apareces al principio. Sí. Bueno, ¿qué tal? No sé qué. ¡Oli! 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 ¿Qué hacéis? ¡A jugar a juego zombie! ¡Bum, bum, bum, down! Yo os estoy esperando con las principales. He hecho alguna secundaria, pero secundaria. Vale, pues ahora vamos allá, ¿vale? Vale, cero problemas. Dadnos unos minutos que Eloy tiene que probar unas cosas de ordenador y eso. Sí, no, no, no te preocupes. Disfruten. Gracias. Putos. Sí, soy. Vale, la mente. ¿Qué? Que yo iba a decir sí soy, pero me ha pillado tragando, entonces he podido decir sí soy. Y lo has dicho tú. No sé para qué necesito solvente, pero voy a comprar 2000. O sea, no, 2000 no. 100. Pero me voy a. ¡Me han hecho pipí! ¿Qué? ¿Qué? Yo no me acabo de cargar un con eso. A veces pasa. ¡No! ¡Me ha desaparecido el conejo! Ve al médico, eso a lo mejor es. Luego me encuentro contigo. ¿Eh? Me encuentro contigo. ¿Dónde estás? Ah, vale. Pues mira, de momento intentando que no me veas. No vaya a ser que te vaya a dar por pegarme. Bueno, ya me importa un huevo, ya no hay lobo. Lo siento. Ah, mira, sí, ahí hay otro. Bueno, ahora sí que no hay lobo. ¿Ya no hay más lobos? No, no hay más lobos. Ah, espérate, no son lobos cualquiera, son lobos zombies, qué guay. Es un tu zombie. Qué divertido. Yo voy a dejarme del sitio de los tu zombies. Voy a llamar a la motingua. Y me voy a tomar por el. Frena, 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 loco, frena. Mira, yo la motúa muy bien, pero eso de frena no es lo mío. Sí, ¿no? No. Lo de frena yo no. En ningún lado, además, ¿eh? Con... El escuadrón de los cuervos allá un depósito oculto con gran cantidad de recursos que se necesitan con urgencia. Los próximos abrirán la hora, pero trajeron zombies. Defienden los suministros como sea. Uy. A ver qué tal está esto. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Ay, te siento aquí.
Ah, me pica la cara. Oh, hay un rubio. ¡Ay! Vale. Espérate, que por aquí no hay. ¡Uy! ¡Ay! ¿Por dónde coño se entra en esta casa? ¿No encuentro la puerta? ¿Dónde está? Ah, mira. Joder, qué puerta más escondida. ¡Madre mía! Lo siento, señor, su hijo ha muerto. Bueno, se intentó. Sí. Muerto de literalmente tres golpes. Bueno, niño. No. This is exactly what I need. This is exactly what I need. No pueda subir por aquí y me tenga que tirar, a lo mejor. Oje, bueno, pues. Are you looking to fix your vehicle or buy fuel? I've got. Are you looking to. Are you looking. Voy al baño. Ahora vuelvo. Con un parque, ¿no? Bueno, ponga, como no me pongo a hacer parkour.
Efectivamente, tenemos que partir. Aló, date por aquí. Bueno. Hola. Pues me voy a liar a matar. Esa es la actitud. Literalmente. Me voy a liar a matar zombies. No tengo nada mejor que hacer. Ay, coño, puta barandilla. Las escaleras son mi... Hay un perro que se llama Champán. Quiero hablar con el perro. Perro, igual a champán, pero más clarito. Ay, qué perro más bonito. Vale. Ay, Dios. Ay, qué quiero. Ay. Ay. Una chita de peluche. Bueno, ahora sí, voy a bañarme a matar bichos. ¡Francesca! ¡Ven acá para acá! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué majo! Así que te llamaste, que esperas a tu dueño. No sé qué tratas de decirme, deja que averigüe por ahí. Vale. Disculpa, ¿sabes de por qué ese perro Tex siempre se sienta ahí? Lo veo cada vez que vengo. Hace 3 años que Tex está ahí. Desde que su dueño George murió, se sienta allí y espera que George regrese. ¿Está ahí todos los días? Sí, Tex pasa la noche en mi casa, pero sale en cuanto amanece. Ha repetido esta rutina todos los días durante los últimos 3 años. Me da curiosidad la historia de Tex. ¿Puedes contarme más? Encontré el diario de George en la estantería hace un par de días. Ven. Está abajo. Ven, que verás lo que te vas a encontrar. Justo ahí en la mesita. Escribió sobre su vida con... Creo que entenderás más la situación si lo lees. George hubiera querido que la gente leyera lo que escribió. Y es probable que incluso esperara que alguien encontrara su diario perdido. These are rare supplies scavenged from the ruins of the city. Qué suerte que los cuervos nos hayan acogido. Llevo un mes aquí y es un alivio saber que mis días de miseria han quedado atrás. Puede que los zombies sigan ahí fuera, pero aquí es como vivir en otro mundo. Como estar en el cielo después de haber pasado por el infierno. De alguna manera, tanto Tec como yo hemos conseguido sobrevivir. Solo espero que la suerte pueda quedarse con nosotros. Es una pena haber perdido mi diario. Un zombie metió mano en mi mochila justo antes de llegar al campamento. Y no tuve más opción que dejarlo atrás. Estoy seguro de que quien se acerque a mi diario tendrá interés especial en Tec. Ahora que lo pienso, tal vez deberíamos compartir nuestras historias con otras personas. Tal vez después de la crisis pueda publicar nuestras historias en internet
y que todo el mundo conozca a George y a su amigo Tech. Ahora sí me preocupa que encuentren el diario después de mi muerte, o tal vez solo lo utilicen como leña para fuego, o quizá se convierta en una excusa para que alguien haga una broma. Olvídalo, debería intentar escribir sobre algo feliz. Gracias a Sherry, ahora tengo un nuevo diario para seguir tomando notas de mis historias. Tech está tumbado en el alféizar de la ventana, creo que quiere salir. Creo que mañana debería llevar a mi amigo de paseo por el campamento. No puedo matar los pandas rojos. Está feo eso. Maldita sea, en nuestra prisa por escapar de los zombies nos olvidamos de la comida. Esto es un desastre. Todo el mundo está hambriento, incluso yo. Barro no deja de mirar a Tech y me está poniendo de los nervios. Incluso le di mi última caja de galletas con la esperanza de que nos sirva para pasar la noche. He tenido miedo de que se me cierren los ojos y de perder de vista a Tech. Han pasado muchas cosas últimamente. La moral ya no logra mantenernos a raya. Y actuamos por instinto. Una vez leí una teoría que dice que en el fondo nos programaron para sobrevivir a toda costa. Somos robots que llevamos en nuestro interior un plano con instrucciones para preservar nuestros propios genes egoístas. Ojalá hubiera guardado ese libro. Lo que está sucediendo últimamente ha demostrado esas teorías. Puedo sentir como mis propios compañeros hambrientos miran a Tech. Debo protegerlo como sea. Ok. Yo para nada le acabo de disparar a un zombie, lo puedo. ¿Va a servir para mucho? No. Pero me hace ilusión. Ahora que sale más el sol, por fin está más cálido. Encontramos un supermercado con algunas salchichas caducadas y comida enlatada. Barru incluso encontró unas cuantas botellas de vodka. Así que estaba de buen humor y le dio una palmadita a Tech. Estoy feliz de que ya no estemos callados cuando comemos. Espero que tengamos suficiente comida todos los días. Así dejarán de mirar a Tech. Vaya, vaya historia más triste, en verdad. Hola, Terrasa. ¿Alguna vez visteis un oso? Terrasa sueña con ver uno, pero es demasiado arriesgado. Los adultos jamás me lo permitirían. Es comprensible. Recuerdo que siempre hay un oso vagando fuera del refugio. Debes tener cuidado. Vaya, ¿tienes una cámara? ¿Puedes tomar una foto de ese oso? Por favor, es importante para mí. Veré lo que puedo hacer. Hola, Tech. ¡Ay, qué mono, Tech! Hace vueltecitas. Vale, ahora sí que le disparan los huevos, pero bien. Nah. Es que se ha acercado mucho. ¡Priva muy rápido! Ese hombre iba muy rápido. Y ese también iba muy rápido. Bueno, iban todos muy rápido. Me da un repelico.